se inicia esta ruta de subida al Pico Ballines de 2.153 metros y al Pozo Buitrero, pues pasando la localidad de Llanaves de la Reina, a la izquierda de la carretera, aparcando junto a una gran peña, justo en la curva donde se abre el Valle de Culebrejas y el cual se sigue pasando por la Majada de los Cantos. Y cuando se llega al final del valle, giramos a nuestra izquierda para ascender hasta llegar al pequeño lago llamado Pozo Buitrero. El Pozo Buitrero está situado a unos 1940 metros, desde aquí. Solo nos faltan 220 metros de desnivel, que son los que nos separan de la cima. Para ello, podemos subir directamente desde el lago o bordear primero por el valle y luego atacando su cara norte, con bastante pendiente, donde es necesario usar las manos en muchas ocasiones. Toda esta zona y estas montañas pertenece a la comarca denominada como Montaña de Riaño. Corresponde al vertiente sur de las más altas montañas cantábricas. Esta colosal muralla geográfica ha sido, hasta principios del siglo XX, un obstáculo nevado que durante todo el invierno aislaba la meseta leonesa de la franja costera asturiana. El narciso leonés, el único e inimitable capilote, una especie leonesa autóctona 100%, símbolo de la montaña de Riaño y símbolo de la lucha de la comarca contra el pantano que anegó su valle allá en los años 80, celebra todos los años en primavera la fiesta llamada del Capilares. Comparto este vídeo contigo.
y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informada. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios el tipo de vídeos que te gustaría que hiciera, así como cualquier otra sugerencia. Gracias. Hasta pronto.